Saludos nuevamente, vamos a continuar con el estudio básico del libro de Isaías. Aquí vamos a estar cubriendo el capítulo 31. Este capítulo es un capítulo que prácticamente Dios lo que hace es repetir lo que ha dicho anteriormente en los capítulos próximos pasados, 30 y 29, especialmente el 30. No se preocupen ni se cuestionen cuando Dios repite las cosas ni por qué las repite, porque cuando Dios repite las cosas es que las refuerza. Es como la madre que va a corregir a su niñito y le dice, no lo hagas. Y vuelve y le repite, no lo hagas. Y cuando vuelve el niñito y hace lo que le decían que no hiciera, ahí le va el chancletazo. Así que Dios es igual. Dios tiene características parecidas a las nuestras porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Así que si usted quiere conocer un poquito más a Dios, evalúe cómo es el hombre en sus sentimientos, qué cosas le duelen. A Dios también le duelen cosas. Bueno, vamos a comenzar con el verso número 1. Y aquí hay un subtítulo que dice, los egipcios son hombres y no dioses. Y es que, como habíamos leído en el capítulo 30, el pueblo de Dios iba detrás de los egipcios buscando refugio, buscando salvación, buscando un lugar donde desarrollarse, donde poder vivir tranquilo. Y estaban escapando hacia la boca del lobo, en la realidad. Los egipcios son hombres y no dioses. Y Dios puede decir eso también. Los egipcios son hombres y no dioses. Y aunque ahí lo dice con D minúscula, Dios quería que fueran donde Él, donde Jehová. Pero no fueron donde Él. Fueron donde otros hombres que quizás estaban peor que ellos. Pero como ellos los veían con mucha bendición, y que haya bendición no quiere decir que viene de parte de Dios, porque se pueden tener riquezas que Dios no ha dado, y eso abunda hoy día. Se pueden tener propiedades que Dios no ha dado, que las buscaron de forma no correcta y se las dio no el dador de la vida eterna, sino el que da para engañar. Bueno, vamos a comenzar. Verso 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. No miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pues iban hacia Egipto porque veían que en Egipto había riquezas, había bendición, como les hemos explicado, no toda bendición viene de parte de Dios. La gente cuando ve a alguien en bendición lo respetan más que al humilde. Qué barbaridad. Qué mucha confusión hay en el hombre hoy día. Y antes ocurría también. Iban hacia Egipto porque veían allá había riqueza, allí había gente de a caballo, muchos carros, ese gobierno es bien fructífero, mira cuántas edificaciones tienen, allá es que hay que ir, vamos para allá. Pero, ¿qué ocurre? Pusieron su corazón en lo que veía su vista. Eso ocurre también mucho hoy día. Hoy día los hombres miran con los ojos naturales prácticamente el 99.99, y hablo de la iglesia, no de los que no son de parte de la iglesia, porque los que son parte de la iglesia están más lejos de tener visión que los de la iglesia, pero los de la iglesia se supone que tengan visión, y en la iglesia hay bien poca visión. Esto ocurre también en las iglesias actualmente. Este pueblo no tenía visión y lo que veía era lo que veían con sus ojos naturales. Nosotros que somos cristianos tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Tenemos que aprender a vivir en lo espiritual. Y ver con los ojos naturales es ver con la carne, tan sencillo como eso. Ver con los ojos naturales es, para tomar decisiones, es ser guiados por la carne.
Y aún en esa carne se mete el enemigo con sus dardos para confundir y engañar, que está trabajando 24/7 contra nosotros. Así que hace ese consejo, busque levantar su visión espiritual para que pueda ser guiado por el Espíritu. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, porque es quien Dios quiere que nos guíe, su Espíritu. Si tenemos su Espíritu Santo y somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por Él. Eso lo enseña la palabra también. Verso 2. Pero Él también es sabio. ¿Y quién también es sabio? Jehová. Porque como el pueblo decía, vamos para allá, que esa gente son los que saben. Esa gente son los que han prosperado. Allá vamos a nosotros también prosperar. Pues entonces Dios dice a nivel de ellos, como ustedes están mirando, esa gente que son sabios. Aquí dice, pero Él también es sabio. Pero Jehová también es sabio. Ellos se creían sabios. El sabio es Dios. El sabio es Dios. Ni los egipcios ni el pueblo de Dios son los sabios. El sabio es Dios. Pero Él también es sabio y traerá el mal. Y no retirará sus palabras. Lo que Él dice lo va a cumplir. No va a retirar sus palabras. En este momento dado, Dios estableció, no retiraré mis palabras. Hay veces que Dios habla y Él, en su misericordia, cuando escucha nuestro clamor, nuestro arrepentimiento, Él puede retirar sus palabras. Pero aquí no las está retirando. Aquí está diciendo que no. Porque era un extremo grande lo que estaba ocurriendo, de abandono, de la búsqueda de Dios, de corazón. Y estaban de continuo haciendo el mal, buscando las decisiones humanas, que no son las que guían realmente nuestro ser hacia la vida. Vuelvo y leo, pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Esa es la realidad que se estaba confrontando en aquel momento dado. Cuando Dios está diciendo que no retirará sus palabras, es que va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Y cuando se menciona que se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, es en contra de los que están ayudando a los que buscan actuar en una solución, que en este caso es al pueblo de Dios, que aunque iban hacia Egipto, estaban buscando una solución. Lo que pasa es que estaban buscando una solución dirigida por pensamientos y raciocinio humano, basados en su vista, en lo que veían, y no en lo que Jehová les había dicho que hicieran. Por lo tanto, el juicio va para ambos. Se levanta pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio. La casa de los malignos es el que está actuando erróneamente, en este caso el pueblo de Dios, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Contra el auxilio es aquellos que vayan a ayudar al pueblo de Dios, en este caso a Egipto. Esa es la que, eso es a lo que se refiere. Un juicio doble para el ayudador y para el que va en iniquidad, abandonando a Dios, buscando tomar decisiones por cuenta propia. Verso 3 dice, y los egipcios hombres son. Los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador. ¿Y quién es el ayudador? Los egipcios. Y caerá el ayudado. ¿Quién es el ayudado? El pueblo de Dios. Y todos ellos desfallecerán a una. Voy a volver a leer. Y los egipcios hombres son, y no Dios. Y sus caballos carne y no espíritu. El único que tiene caballos que no son de carne es Jehová. Que tiene caballos que están envueltos en fuego. Que pueden manifestarse dentro de la gloria de Dios. Y no es que necesariamente están envueltos en fuego. Es que pueden estar envueltos en fuego. Y son caballos espirituales. Pero son reales. Porque el mundo espiritual
es más real que el mundo natural. Continúo leyendo. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. El juicio va para ambos. Verso 4. Porque Jehová me dijo a mí, y en este caso le dijo a Isaías, porque Jehová me dijo a mí, de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla, que cuadrilla es una brigada, un grupo grande, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, en este caso contra el león, y contra el cachorro del león que está rugiendo contra una presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces. No hay voces que espanten el ataque de un león y de un cachorro de león. Ni se acobardará por el tropel. El tropel es la muchedumbre de pastores que están buscando defender a esa ovejita. Y se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado. El collado es la colina, el monte completo y la colina, la descendencia del monte hasta el área del valle, hasta la base de la montaña. Así será Jehová cuando haga juicio contra estos dos que actúan erróneamente. No hay quien asuste a Jehová, no hay quien frene a Jehová, y no tendrá el más mínimo sentir de detenerse por algún tipo de preocupación. Eso en él no existe. Él, cuando hace el juicio procede y se manifiesta. Verso 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Pero miren este verso qué bonito. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Es un verso muy, muy bonito. A este verso lo que nos deja ver es que Dios siempre, escuche bien, Dios siempre que hace juicio, su propósito es el arrepentimiento. No hay ningún otro propósito. Lógicamente, el hacer el juicio de por sí solo tiene un propósito, pero el objetivo primario de Dios es sacar los rebuscos, lograr que dentro de esos que están actuando erróneamente en medio del juicio haya quienes reaccionen y reconozcan que están actuando en pecado y procedan al arrepentimiento. Por eso describe como las aves que vuelan. Imagínense las aves libres volando en dominio sobre esos aires. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Desde la altura, cubriendo todo el cielo, todo el dominio, todo el territorio superior de su pueblo, así protegerá Dios a los suyos, amparándolos, librándolos, preservándolos y salvándolos. Eso lo que quiere decir es que aún en este juicio, Dios lo que está haciendo es preservando, salvando, liberando, haciendo reaccionar a arrepentimiento, que es el objetivo principal, el objetivo primario de Dios. Siempre, 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 siempre en la brega que Él tiene con los hombres sobre la faz de la tierra y de forma especial con su pueblo, para enderezarlos, para alinearlos, para hacerlos entender, para hacerlos reaccionar y que corrijan sus caminos erróneos y se enderecen por el camino recto que conduce a la salvación y a la vida eterna. Van en un camino, en una dirección incorrecta, y por eso Dios los quiere hacer entrar en razón. Verso 6. Velad
a aquel contra quien se rebelaron profunda, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Volved a Jehová. Volved al con quien te rebelaste. Y dice que se rebelaron profundamente. No fue así algo superficial. Fue algo bien arraigado en sus corazones. Tanto que ni pensaban en Dios. Volved a Jehová. La rebeldía, la revelación, la conducta que tenían era algo bien arraigado en sus corazones. Verso 7. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. ¿Pero qué sucede? Hicieron las manos pecadoras esos ídolos cubiertos de plata, cubiertos de oro, con sus manos cuando estaban en pecado. Pero cuando se arrepienten se dan cuenta que su conducta y sus actos y sus hechos realizados durante el tiempo de pecado fue erróneo, porque llega el arrepentimiento y comienza la restauración. Por eso es que el verso 7 dice, porque en aquel día, ¿en cuál día? Cuando haya arrepentimiento, cuando haya reconocimiento de que han actuado mal, cuando reconozcan que la vida que llevan, el camino que llevan es el erróneo y tienen que buscar al ayudador, al verdadero Dios creador de los cielos y la tierra, al único que puede darnos vida eterna, a Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Dios nuestro, el soberano Dios. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Dios logrará sacar rebuscos cuando ocurra el arrepentimiento. El verso 8, entonces caerá Asiria. Aquí hay una entremezcla de palabra de Dios. Recuerden, Dios piensa distinto a nosotros. Lógicamente, eso es grande, 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 grande. No hay palabras para describir la grandeza de Dios. Eso es lo supremo, lo máximo. No hay palabras para describir su grandeza. Por eso es que Dios no piensa como nosotros, porque quienes no pensamos como Él somos nosotros, porque sus pensamientos están mucho más altos que nuestros pensamientos. Y recuerden que Dios no tiene tiempo. En su conocimiento no existe la definición de tiempo. Y no existe porque Él domina todo. Él domina todo conocimiento. Él domina en conocimiento todo lo que ocurrió. Él domina en conocimiento todo lo que está ocurriendo en presente. Y Él domina en conocimiento todo lo que habrá de acontecer en el futuro. A eso es a lo que me refiero. Para Dios el tiempo no existe. Por eso es que la palabra de Dios está escrita, que en unos momentos dados habla de algo en un momento dado que ocurrió 200, 700, 500, 1500 años atrás, y habla del presente y vuelve y habla de 200 años hacia el pasado y vuelve y habla de 2000, de 2000 años después al presente, que se está produciendo esa palabra a través del profeta. Porque Dios tiene conocimiento de todo. Dios domina el pasado, el presente y el futuro en conocimiento. Para Él no hay nada oculto. Y cuando Dios habla, habla con ese conocimiento. Nosotros hablamos con la limitación de nuestro conocimiento. Pero Dios no tiene esa limitación. Por eso aquí el verso 8 cae de momento a hablar de Asiria, que lo había cubierto en el verso 30, en el 29, en el 28 y en los capítulos anteriores. Capítulos 30, 29, 28 y capítulos anteriores. Entonces caerá Asiria, porque Asiria también estaba atacando mucho, hace muchos cientos de años, al pueblo de Dios.
especialmente comenzando sus ataques con el reino del norte. Entonces caerá Asiria. Esto ocurre cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, Dios defiende su pueblo. Por eso es que dice, entonces caerá Asiria, porque el pueblo de Dios se arrepintió y ahí va Dios Todopoderoso a defender a su pueblo. Entonces caerá Asiria, porque Dios peleará contra ellos. Por espada no de varón. O sea, Dios está diciendo, no porque los israelitas lo van a vencer, no. Ni porque los consumirá espada de hombre, no. Será porque huirán delante de la presencia de mi espada. Huirán delante de la presencia de Jehová, quien pelea contra ellos. Y el resultado de esa pelea, cuando Dios obtenga la victoria, los jóvenes ofrecerán tributo al pueblo de Dios. Los jóvenes es ese pueblo remanente del pueblo vencido que pasa a ser servidores del pueblo de Dios y pagarán tributos al pueblo de Dios. Después que Dios los defiende y elimina al enemigo. Y cuando dice que elimina al enemigo, no es que los elimina todos en muerte, es que los elimina ese enemigo que puede estar ahí activo todavía, puede estar en vida, pero ahora paga tributos. Ese remanente que quedó de ese pueblo a quien Dios confrontó e hizo juicio, ahora ese remanente de ese pueblo, en este caso los asirios, pagarán tributo al pueblo de Dios. Verso 9. Y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová. Fíjense que de miedo pasará su fortaleza. Del miedo que recibirán al confrontar al Dios Todopoderoso en juicio, su fortaleza queda en el pasado, sus fuerzas quedan en el pasado, sus puntos fuertes de batalla son destruidos y quedan en el pasado, son desarmados, son aniquilados, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas. La bandera es el estandarte que representa a una nación, y en un caso de un ejército, una bandera representa, aquí estamos nosotros, el ejército tal. Pero sus príncipes, con miedo, abandonaron las banderas que identificaban al ejército. ¿Quién dice eso? Jehová, cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén. ¿Quién dice eso? Jehová, cuyo poder es inmenso y reina en Sion, y su poder es como horno de fuego en Jerusalén. Ese es nuestro Dios. Imagínese quién puede contra un fuego aterrador. Así hay total rendimiento. Y este es el final del capítulo. Que Dios me les bendiga. Siempre busquemos ser guiados por nuestro corazón. ¿Quién guía nuestro corazón? Vamos a ver. Piense. ¿Quién guía nuestro corazón? ¿Qué es nuestro corazón? ¿Qué es nuestro corazón? Pregúntese, ¿qué es nuestro corazón? ¿Sabe? ¿Qué es nuestro corazón? Nuestro corazón es nuestro espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Dios sabe hablar, el Espíritu de Dios tiene mente, el Espíritu de Dios comunica mensajes, comparte diálogos, establece conversaciones. Y si habita dentro de nosotros, ¿por qué no hablamos tanto con Él? ¿Por qué no escuchamos tanto la voz de Dios? Tenemos que desarrollar eso. Ese fue el error de este pueblo que describe el capítulo 31. Actuaban con sus ojos naturales, como actualmente está la iglesia. Son bien pocos los que seguían a cabalidad por el Espíritu. Hay quienes seguían el 99% por ojos naturales
y un 1% por el Espíritu. Hay quienes seguían el 100% y casi el 100% por su inteligencia, por sus creencias, por sus capacidades naturales y bien poco por el Espíritu. Hay quienes tienen tanta mezcla de conocimiento personal con mensaje del enemigo, que el enemigo también se mete a dirigir obra de Dios, ¿sabe? Así que busquemos de Dios. Estamos ya dando un mensaje muy elevado, disculpen por eso. Pero hay que hablarlo de vez en cuando. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Sea la gloria de Jehová sobre todos ustedes y el poder de Él manifestándose con el poder de su Espíritu, estremeciendo a cada uno de los que escuche este mensaje. Que Dios transforme las vidas, que el Espíritu Santo te estremezca para honra y gloria del Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén.